próxima vez que sugieras alto bungee, recuérdame preguntar dónde. Créeme, esto calienta más los ánimos. Así es, hermano. Este es el único volcán cuya temperatura interna calienta lo suficiente hasta producir el cristal. Si lo obtenemos, aumentarían las capacidades de nuestro satélite. Son 2000 grados, hermano. Incluso dentro de esos trajes resistentes al calor, solo tendrán un par de minutos. Al menos no me pagan por hora. Te veo allá abajo. Te estaré esperando. ¿Empate? ¿Estás sudando? No sudo, yo resplandezco. ¿Qué rayos? Lásers de vapor pueden ser la señal de una erupción inminente. Mejor salen de allí. Bien. ¿En dónde está el cristal de magma? ¡Oye! ¡Saquémoslo y salgamos de este horno de pizzas! ¡Ah! ¡No lo lograrán! ¡Ah! Debiste ir por el cristal. ¿Y dejar pasar que me debas una? Jamás. Bien, aquí estamos. ¿Cuál es la sorpresa? ¡Alerta de seguridad! ¡Saluden al nuevo agente de Entech! No recuerdo haberlo visto en el último picnic. ¿Un electrobot? Explícate. Luego que detuvieron a Electrix, traje algunos de sus robots a Entech. Los reparé y los mejoré con uno de mis toques. ¡Tarab! ¡La próxima generación de agentes de Entech! Necesitas un nuevo agente y armas uno. ¿Cuál es su fuente de poder? Cambié sus fuentes de poder a energía transfásica igual que Max. Para propósitos de prueba, los limité a un 10% de su capacidad. Bien, un 100% de esta cosa me atacó a mí. Tú lo atacaste. Está programado para defenderse. Oye, ¿qué más hiciste para mejorar a estos robots? Cuerpo de titanio para durabilidad. Sistemas de alta capacidad los hacen más fuertes y rápidos que los humanos. Un microprocesador que les permite acceso a miles de escenarios de batalla. Hermano, se necesita más que una computadora junto a un balde de remaches para ser un agente de Entech. Max Steel, el señor Nana Probeta, ¿asustado por un pequeño avance? ¿Quién autorizó esto? Yo lo hice. Si un balde de remaches puede mantener fuera de peligro a uno de mis agentes, entonces vale la pena. Si hubiésemos enviado un Tech Bot al volcán, podríamos tener el cristal de magma. No hablarás en serio. Los tres partirán a la isla Baker al amanecer.
Max, Kat supervisarán a los TechBots mientras Berto los guía. En Tech a control remoto. Estos TechBots nos transformarán en agentes de escritorio. Lo próximo será todos nosotros sentados observando la acción como si fuese un juego de video. Hay otras formas de ser un agente en Tech aparte de ser Max Steel. Hermano. Nos detendremos en el laboratorio médico. Tal vez puedan separar tus pies de tu boca. Las palabras son como las batallas. Debes escogerlas con cuidado. ¿Y estos vienen incluidos con los sistemas de audio? Yo quería disculparme por lo que dije en la sala de operaciones. Sabes que no hay equipo Steel sin ti. Yo diseñé a los TechBots para mantenerte fuera de peligro, no fuera de la acción. Deberías saberlo. Probaré a los TechBots en las simulaciones de entrenamiento de las operaciones hechas por Entech. La toma de Del Oro, cuenta regresiva en París, Villa La Paz. Viejas pero buenas. Siéntate y relájate, hermano. Es el momento para observar un poco de poesía en acción, cortesía de la casa. Segundos y no hay civiles heridos. Muy bien. Un holograma no lastima a nadie. ¿Y qué hay del microchip en tu hombro, Steel? Escucha, no creo que un agente de Entech pueda ser ensamblado en serie. Quizás estés en lo correcto, hermano. Solo hay uno como tú. Lo dices como un cumplido, ¿cierto? Fase 2. Trabajo en equipo. Hay una bomba de tiempo en algún sitio del tope de la Torre Eiffel. Trampas a montón. No funcionan los elevadores. Detonación en cuenta regresiva de 75 segundos y avanzando. Debemos dar lo mejor de nosotros para Berto. Soy un profesional y siempre doy lo mejor de mí. Vamos. Programé a cada TechBot con más de 60.000 variables. Supongo que esperaremos al robot agente. Sigue suponiendo. Me alegra que sea una simulación. ¿Qué ocurre, hermano? Tu robot debió advertirnos de esa mina. Probablemente no la vio. Su atención debe estar centrada en desactivar la bomba. Detente, Artu. Se supone que lo hagamos juntos. Tendremos que analizar rápidamente el patrón de conexión para determinar la secuencia. Amenaza neutralizada. Primera regla, armatoste. Cuida a tus compañeros y ellos te cuidarán. Max, te está reclasificando como una amenaza. Intentaré darle órdenes. ¡Te tengo! ¡Hermano!
hermano! ¡Controla su juguete! ¡No responde! ¡Kat! ¡Dame una mano! Ah, ¡acción turbo! Oh, siempre quise decir eso. ¡No puedo detenerlo! ¡Mis órdenes no funcionan! Bien, creo que este robot tendrá otro tipo de órdenes. ¡Moverse por la barrera! ¿Por qué no me dices te lo advertí y te regodeas? Porque todas las veces que he fallado, nunca me lo has dicho. No entiendo qué ocurrió. No te aflijas, Martínez. ¿Crees que Edison inventó la bombilla al primer intento? Su disco duro fue programado para reconocerlos a ustedes como aliados bajo cualquier situación. Aunque... su programa de reconocimiento nunca estuvo en su disco duro. ¿En dónde podría estar? Dentro de su sistema operativo. Electris debió instalar un comando especial en caso de que alguno de sus electrobots fuese capturado. Incluso si ella estuviese en la cárcel, Electrix aún es un peso para el robot. ¿Y qué hay del resto de los techbots? Los desconecté a todos. Necesito realizar algunos análisis. ¡El Techbot! No sé cómo, pero se encendió de nuevo. Todos lo hicieron. Es como la noche de las chatarras vivientes aquí afuera. ¡Oh! Deben estar programados igual. ¿Puedes desconectarlos? Negativo. Un disparo destruyó el panel central de control. Ahora sé cómo se sintió el Dr. Frankenstein. ¡Momento de enseriarse! ¡Acción turbo! Molestes a un científico. Muy mal. Hermano. ¿Estás bien? Cuatro techbots se dirigen al Behemoth. Seguro tratarán de huir de la isla. No podemos dejarlos salir de aquí. Te veo en Behemoth, hermano. Se cancela el vuelo. Adiós. Elvis abandonó la arena. Max. Necesito que lances un misil. ¿Cuál es el objetivo? Observa por el parabrisas. ¡Hazlo, ahora! ¡Volarás en pedazos! ¡Confía en mí! Esperen, ¿dónde están los otros dos robots? Cuidado. ¡Los Techbots!
El control remoto del heliofoil se fundió. No puedo controlarlo. Debemos avisar a Jefferson. No hay comunicación. No puedo avisar a nadie. ¿Qué tal si lo destruimos en el aire? Los sistemas de armas no funcionan. El heliofoil debió dañar las reservas de misiles al momento de salir. ¿Hay algo que funcione en este pájaro? Las alas. Bien, ¿qué estamos esperando? Sigue a ese avión. ¿Esto no puede ir más rápido? Vamos a su máxima capacidad. ¿Quieres bajar y empujar? Ubique al heliofoil. ¿Cuál es su destino? El curso que lleva los dirige a... la Bahía del Oro. ¿Qué tanto saben los robots de Entek? Todo. Tienen esquemas estructurales detallados en su memoria. Después de todo, yo los construí. Señor, detectamos al heliofoil acercándose. El Vigimos viene detrás. ¿Algún contacto? Negativo. No hay respuesta en ninguna frecuencia. Hermano, ¿no dijiste que cargaste a los robots con energía transfásica? Sí, con el generador transfásico de Entek. Entonces esto tiene que ver con su instinto de supervivencia y no con Electrix. Exactamente. Ellos saben que mientras más energía transfásica posea, menos podrán ser detenidos. Están a solo 10%. Si ellos llegan al 100%, ellos serán una mala noticia. Quizás no. Tengo un generador electromagnético en mi laboratorio. Con algunas modificaciones podría crear un pulso que funda su sistema eléctrico. Oye, no quiero ser pesimista, pero ¿no hay millones de pequeñas máquinas nadando dentro de Max? ¿Qué ocurrirá cuando frías a los robots? ¿Por qué bucean? Intentarán entrar a través de la cámara submarina. Es la entrada menos custodiada. 30 segundos del punto de inmersión del heliofoil. Tú estaciona el auto. Luego encuéntranos en la cámara transfásica. ¿Qué dices, hermano? ¿Listo para un chapuzón? Equipo de rescate, a la cámara submarina. ¡Abran la compuerta! ¿Qué? ¡Papá! Estoy bien. Los robots. Choque eléctrico. Todos tendrán una pequeña jaqueca por un rato, pero estarán bien. Berto, busca el generador. Mantendré a los robots lejos de la fuente de poder hasta que llegues. De acuerdo. ¡Acción turbo! Y el papá oso preguntó, ¿quién ha estado sentado en mi silla? ¡Estás en el radio de acción del generador! ¡Apunta! ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Acción turbo! ¡Muy lento! ¡Max!
¿Max? La próxima vez que quieras construir algo, te compraré un aeromodelo. ¿Por qué Max no terminó como ellos? El patrón de impacto del generador fue anulado. Al disparar el arma, Max evitó gran parte del impacto. Supongo que hay que decir que Max es más humano que máquina. Sentí que me perdía por unos instantes. Solo hay uno como tú, Steel. Lo sé, no es un cumplido. Esta vez sí, hermano.